Yo como intendente, ustedes me conocen, me llamo Ignacio Siderio Bello. La mayoría de los ciudadanos me conocen. Mi objetivo siempre, desde que yo me había tomado este compromiso, había tomado un compromiso con la gente, con la sociedad, con la gente que trabaja, con estos agricultores, con estos productores de productos orgánicos. Y de que yo mismo como ciudadano, no voy a decir como intendente, no es un cargo pasajero, yo como ciudadano, que me siento como arroyense nato puro, soy trabajador como ellos, me he formado desde abajo de lo que yo represento en este momento y quiero que esta gente de la coalición, así como yo le había hablado siempre a Elena, siempre a veces inclusive le he inculcado un poquitito, a veces porque me parecía que era un poco lento la situación, la movida de ellos, le dan el mejor sustento a nuestro pueblo que es trabajando, solamente trabajando, no esperando que otro no. Porque tenemos ese espíritu de trabajo. Actualmente ejerzo la coordinación nacional del programa. Esta actividad que estamos realizando aquí en Arroyo Estero es parte de las actividades conjuntas que tenemos las tres ONGs. Vamos a compartir una reunión, vamos a mirar las ferias de productos agroecológicos que las productoras tienen aquí en esta ciudad. Muy buenos días para todos, bienvenido a nuestro querido pueblo Arroyo y Estero. Mi nombre es María Elena Sánchez de Hogado, soy coordinadora de la Comisión Central de Productores Orgánicos Arroyenses. Estamos 21 comités involucrados, 500 familias rumba a Poba. Gracias a Dios, quiero agradecer a el intendente de Milichis, o me evacuó de Beco. El apoyo total y da con amancha lo más rico a la productora. A gracia, me he ahora la parte, me he ahora de que se va a tener peor el motorcito, mi hija, el que a la idea y da con amancha el pan de cada día, lo más rico de los agrupes. Gracias, lo rico en la comunidad de Maynubrupe, que es local de panadería, ayudado por la municipalidad.
municipalidad que tal logro logró bajarse. En primer lugar, la organización Romeé Oreve a llevar primero la salud, el segundo la educación, va a ir en la salud. Saludo es una porque el alimento de Romo Magiajina, peor de huerta, Romo Magiajina, que hay que hacer un chaco, pero Romo Magiajina, pero vende, pero vende, que hay que hacer un chaco de familia.